Bueno, y nos despedimos. Muchísimas gracias por invitarnos esta noche con este tema que se titula Ozzy Funimungo, y justamente Domi va a ser quien hace el solo. You may not.
estamos ya sobre el cierre. Alejandro, ¿nos da el ok? Vamos con uno más y de esta manera vamos a estar despidiendo. Yo lo único que les voy a pedir antes de que cerremos es que mañana no se pierdan las actividades que van a arrancar al mediodía con los coros cantando por la ciudad de Mendoza. Así es que si van a andar por la ciudad, no se pierdan esa oportunidad. A las 12:30 van a estar en la Plaza Independencia con además la Escuela Municipal de Instrumentos Ancestrales Sin Fronteras. Esto es algo imperdible. Y además también el grupo artístico Escuela Kairos de Palmira, Mendoza. Todas las actividades han sido impresionantes. No se pierdan el cierre, por supuesto, en el Polimeni a las 21:30 horas. Así que ahora sí, el cierre con la gente de Ecuador. Y bienvenida a quien se va a quedar aquí en la provincia de Mendoza. La vamos a tratar muy bien. Así es que nos dejan una joya y nosotros la vamos a tratar como tal. Bienvenida a Mendoza nuevamente, el coro de Ecuador de la Universidad Católica con ustedes. Nos despedimos con nuestro himno, nuestro primer himno, digo yo. El otro ya es así como muy patriotero y así a veces dicen los himnos, dicen cosas que bueno, pueden ser históricas, pero que no nos representan a muchos. Pero en cambio las canciones populares, en especial las que tienen ese contenido y esa esencia de reunir lo que el pueblo quiere y lo que el pueblo dice, me parece a mí que son los emblemas. Es un poco triste este tema, pero es lo que nos gusta cantar. Nos fascina cantar esto que se titula La Vasija de Barro. Esto es de composición de Jorge Enrique Adún en el texto y la música del dúo Benítez Valencia. El arreglo es de Javier Zender, La Vasija de Barro, y muchas gracias por habernos recibido. De ti nací yo, a ti vuelvo al ser.
Pasar quienes estuvieron por acá, la agrupación Coral Zenit de Mendoza con la dirección de Alfonso Yunta, el coro Tom sobre Tom de Salvador de Bahía, Brasil, con la dirección de Gilmar Mendoza, el coro de la Universidad Nacional de Mar del Plata con la dirección de Claudio Sosa.